Hola chicos, hoy os vengo a enseñar a hacer un carnerito como este, solo con dos calcetines. Para hacer este peluche, lo primero que necesitamos son unas tijeras, de costura o de las normales. Necesitaremos hilo y aguja de diferentes colores. También un trocito de tela negra. Unos calcetines de color rosa, estos son de los chinos. Unos calcetines de estos que ahora se han puesto muy de moda, también están en los chinos, que van forrados de borreguito. Me costaron creo que unos 4,5 euros. También necesitaremos un par de medias de color café. Y una almohada vieja o también que compremos por su relleno. Lo primero que haremos será coger el relleno de la almohada y rellenar nuestro calcetín de color rosa. Es muy importante que lo rellenemos mucho, mucho, mucho hasta conseguir una forma así como, ¿qué os diría yo? Como de píldora, como de pastillita. Podemos poner todo el relleno que sea necesario hasta que nos guste la forma. Es muy importante que esta costura de aquí quede arriba, porque ahí irá la cara de nuestro carnerito. Una vez rellenado, estiraremos el sobrante del calcetín y lo cortaremos con mucho cuidado. Esta pieza de aquí no la vayáis a tirar, porque de aquí sacaremos las cuatro patitas de nuestro peluche. Ahora, con hilo de cualquier color, es indiferente, coseremos todo el borde del cuerpo interior del carnerito, haciendo una puntada de estas así como planas, en zigzag, porque necesitamos que esto nos quede así bien cerradito, como si fuera un saquito. Y cuando lo tenemos, estiraremos del hilo para que esto quede así ahí bien cerradito, como si fuera pues una mortadela o un morconcillo ibérico. Ahí, estiraremos y que quede bien bien apretado. Lo siguiente será coger nuestro calcetín de borreguito y darle la vuelta, porque lo que nos interesa es la parte interior. Lo estiraremos bien estiradito y colocaremos sobre él la parte interior, la parte de color rosa. Y cortaremos cuatro dedos por debajo del calcetín. Es mejor que nos sobre tela que no que luego nos vaya a faltar. Así que daremos ahí un buen corte. Ahora, sobre todo asegurándonos de dónde está la costura y dónde va a ir la cara de nuestro carnerito, meteremos con mucho cuidado la parte rosa dentro del calcetín de lanita. Una vez metidito dentro, lo apretaremos bien y ahora lo que haremos será doblar los bordes para tener una base. Ahora recortaremos como una ventanita que será la cara del carnerito. Si queréis podéis guiaros con una plantilla o bien dibujándolo encima del pelito. Yo intenté dibujarlo pero no me salió nada bien, así que lo corté un poco a saco ahí a la aventura. Pero sobre todo os digo, vigilad mucho 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 de no cortar la parte rosa, el calcetín que hay debajo, porque es posible que se os escape la tijera. El resultado tiene que quedar una cosa así. Y después lo que haremos será coser todo el borde del calcetín blanco al calcetín rosa, para que eso ya no se menee. Más o menos tiene que quedar así. El siguiente paso es rellenar con un poquito más de relleno de cojín nuestro peluche. Y es que así quedará más redondito y más blandito. Tenéis que meter el relleno por los laterales de la carita, por la espalda, por lo que sería la barriguita, al gusto, hasta que a vosotros más o menos os parezca que tiene una forma pues así como redondita y adorable. Una vez terminado, esta es la forma que tiene el mío, meteremos el sobrante del calcetín para adentro, porque no está de más que tenga un poquito más de relleno. Haremos ahí una doblez para adentro y lo coseremos. Lo bueno que tiene esta tela así como de borreguito es que las puntadas no se ven, así que si no sois expertos cosiendo, no os preocupéis porque no importa que quede feo, porque de verdad no se ve en absoluto. Ahí si os fijáis, yo no es que me esté matando demasiado en hacer unas puntadas bonitas, pero es que luego no se nota nada. Este será el resultado una vez cosido. Y vamos a ponerle las patitas. Con el sobrante del calcetín y una plantilla que nos hayamos cortado nosotros, más o menos de la longitud de las patitas que queremos que tenga, le daremos la vuelta al calcetín y con un rotulador o con un boli pondremos la plantilla y marcaremos los contornos. Tienen que ser cuatro patitas, a no ser que queráis una ovejita coja. Lo iremos marcando todo para posteriormente poder cortar las cuatro patitas. Ahí lo tenemos. Ahora solo faltará cortarlo y coserlo. Tened mucho cuidado de que las cuatro queden más o menos iguales.
Una vez cortadas, las podemos coser a mano o a máquina. Yo lo hice a máquina porque es mucho más rápido. Después les daremos la vuelta y quedará así, como un pequeño calcetín de color rosa. Posicionaremos dos patitas para delante y dos patitas para detrás. Y con la ayuda de un bolígrafo que tenga así la punta redondita, iremos metiendo relleno de cojín para que esto quede un poquito más mullido. Y lo cerraremos cosiendo. No importa, de nuevo, que quede bonito. Ahora que ya tenemos las cuatro patitas, las pondremos en nuestro bichito, dejando más o menos un dedo de espacio entre la carita y la patita superior, y luego las inferiores pues más o menos simétricas. Abriremos un poco el pelito y ahí lo coseremos. De nuevo, no importa que quede muy chulo, porque por suerte esta tela de borreguito nos permite que no se vean las puntadas. Este es el resultado. Ahora cogeremos una de las medias o panties, le quitaremos la goma y doblando por la mitad una de las perneras sacaremos dos copias idénticas. Ahí lo veis, más o menos de una longitud de un palmo, palmo y medio. Lo haremos un rollito enroscándolo con los dedos y ahora viene la parte difícil, y es que tenemos que hacer como una ensaimada, como un zurullito. Iremos enroscando sobre sí la media y a la vez iremos haciendo pues como esta especie de rosetón, por decir algo más mono. Una vez lo tengamos hecho, lo coseremos. Este será el resultado que nos tiene que quedar, ya veis, por fuera, y esta es la parte de dentro. Ya veis que tampoco no me he matado a hacer las puntadas. Posicionaremos los cuernecitos del carnero, uno a cada lado, y más o menos veremos cómo quedan. Y una vez posicionados, simplemente tendremos que dar unas puntaditas para coserlas. Ya las tenemos cosidas, y ahora simplemente tendremos que apretar un poquito para que el churrito sobresalga hacia afuera y dé más aspecto así de cuernecillo. Ahora con la tela de color negro cortaremos dos círculos chiquititos que serán los ojos de nuestro carnerito. Los posicionaremos para ver cómo nos quedan y ahora lo dibujaremos para tener una plantilla y que no se nos vaya la mano. Dibujaremos también, ya que estamos, la naricita y la boquita. Tiene que quedaros algo así. Ahora cogeremos el trozo de lanita y simplemente con un hilo de color negro lo fijaremos a la carita de nuestro carnero. Aquí sí que las puntadas tienen que ser un poquito más precisas, cogiendo todos los hilitos que hay para que quede de la forma más redondita posible. Algo así. Ahora coseremos la nariz y la boquita. Con puntadas largas haremos la nariz y luego la boquita de nuestro carnero. Este será el resultado. Pues bien, chicos, ya está aquí terminado nuestro carnerito. Espero que os haya gustado un montón, que os animéis a hacerlo para estas fiestas, para regalárselo a alguien muy querido, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Du-du-du, du-du.